Charging battery. Mi lady, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te encuentras, lady preciosa? Ok. Allá afuera se están dando una pelea campal esos perritos. Bien, ya para mi casita. Qué bueno, lady. Con cuidado, ¿va? Espero que llegues con bien a tu casita, mi lady. Esto voy a tratar de hacer porque todavía tengo que seguir haciendo mis misiones. Estas ganas de poner música. Ok. Vamos, vamos, vamos. 75,000. ¡Oh, la bestia! Me toca sacrificar dos sobrevivientes. ¿Será que lo lograremos? Pero esa parte de Killer, ay, me da cosa porque no les sé y no les atino nada. Aquí está la perk de Lady. Justo la que quería. Ya está. Ay, estos ya le saben más, me da cosita. Ay, tenía para subirle al 2 a esta.
Solo necesito matar a dos. Creo que la puedo hacer en dos partidas. Ay, Diosito santo. Me dan nervios, pero nervios de que no voy a poder matar a ninguno. A todos. Yo espero que sí. Me conformo con dos, nada más por mis desafíos, la neta. Mientras tú llegues a tu casita, le voy a dar de killer. A ver qué tal. A ver si aprendo a dominar al mendigo payaso. Uy, este mapa. Ya había uno. Ay, güey. Pero el delgado, no el gordito. Oh. Ay, hay una cosa aquí. Hay una cosa que me está fastidiando aquí. Ay, Dios. Ese payaso tiene asma y yo tengo asma. Yeah.
provecho para comer. Verita le saca provecho a esos ganchos, sí. Como que no, no, es que yo digo que me están emparejando con principiantes, porque yo también soy principiante. Eso me quiero yo imaginar. No, yo creo que no le saben. Más seguro es que no le saben. Se hizo. Okay. Mi misión está cumplida. Ay, no, en ese gancho está esta. No me lo esperaba, la verdad.
Nice. No que no, pero es que yo digo que no le sabían mucho, la verdad. No, pero esto lo voy a hacer más al rato. Me voy a ir con dañar a 5 generadores. ¿Qué son ganchos esoteroicos? ¿No serán los del sótano? Eso estoy pensando. Justamente me ganaste la palabra, Lady. Justamente estaba pensando en que podían ser los del sótano. Ah, está bien, F, esa cosa. De verdad que mi mamita no ha venido. ¿Qué se habrá hecho mi mamita? ¡Ay! Memento Mori. Yo bien feliz por el Memento Mori. No me aparecen esos otros dos perks que quiero. Listo.
Ay, oh, esta se escucha interesante. Ay, ya me acabé todos mis puntos. Las dos están mal de jugar. ¡Ey! Ya escuché a la chiquita. Llora. Verita pensando, Verita pensante, viendo qué es lo mejor para mi killer a la otra. No, pero mira, esto lo tienen que saber más, porque ella ya es de prestigio 7 y 6. Es que es el que mejor he aprendido a dominar. Uno, lo compré y me salió caro. Bueno, no tanto como $1 y algo, porque estaba en oferta. Dos. Ya me gasté todos mis puntos de sangre en él, así que pues ni modo. No me queda de otra. Me va a gustar el payaso y a ti. El payaso es el que menos te gusta. Solo necesito dañar motores. ¿Qué onda, lobo? ¿Cómo estás? Bienvenido. No más por los desafíos. Anda haciendo desafíos. Te salió buena kill, ¿eh? Tienes que patearla hasta que salgan chispas. ¡Oh! Sí, ya, justamente lo acabo de conseguir. Gracias, lobo. Apenas es. Apenas lo estoy viendo cómo funciona esta onda. Y sí logró liberar.
No, sí se fue. Yo los pierdo re bien. Hasta que suelte chispitas. Y es que llena toda la barra. Ay, pensé que no la había agarrado. Bueno. A este ya le salieron chispitas. No entender al 100%. Hasta que salgan las chispitas. No lo tengo que soltar. Oh, ok. No lo tengo que soltar. No, por ejemplo, con esto. Bueno, la verdad es que eso quiero hacer mis misiones. Yo le dije a Lady, es que no le saben todavía.
¿Y los otros dos? No manches, ¿cómo que se fueron sin sus compas de plano y ya están en la otra puerta? ¿Y el otro qué? Ya vete. Ay, sí, hice mi desafío. ¡Wii! Ganchos esotéricos. Son los ganchos esotéricos. Bienvenido, ¿cómo estás? Dark, ¿qué son los ganchos esotéricos? Gracias por tu compartida, mi Dark. Creo que son los ganchos. ¿Cualquier tipo de gancho? Bueno, miremos si es cualquier tipo de gancho. Tres sobrevivientes, ok. A
Ah, por el momento son todos los ganchos. Ok, gracias, Dar. Y lo agradezco mucho. Haciendo mis misioncitas. Ando manqueándola en conclusión. Así bien, pero bien macizo. Ya la Tati le está llorando a mi mamá. Ay. Ay, ya no te dije que no me dijiste dar. ¡Yay! Ahora sí, tenemos Overcooked para siempre. El viernes ya puedo volver a jugar como siempre. ¡Yay! Justo vamos. Mañana voy a iniciar extensible. A ver qué tal nos va. Tengo jueves, viernes. Ay, tengo el gancho muy lejos. Sábado y domingo. Porque el viernes me lo van a dar de descanso. Qué buena onda. Y lo tiré por accidente.
Ahora sí ya los perdí. Ay, no. Cada vez que mato más gente me los ponen más complicados. Y así no se vale. He hecho chispitas. Pues sí los trato de usar, pero las tiro bien mal. Creo que no logré hacer mi misión. Ahora falta uno. Ahí está. Ay, sí, me hizo falta solo uno.
Luna es la grieta inestable. ¿Por qué ponen desafíos de killer también? No gusta. Ya, solo necesito que uno de ustedes se deje de colgar, se deje colgar, por favor. Solo eso, yo no pido mucho, solo que se dejen colgar. Cada vez me emparejan con gente más pro y yo soy bien, pero bien manquita. ¿Hasta qué hora juegas, Verita? Yo digo que como hasta dentro de 2 horas, a mis 8:30 tal vez. Si no es que antes, porque mi hermano está enfermo. Es que han habido cambios de clima muy raros, porque por ejemplo en la mañana hace un calor, pero un calor infernal, y en la tarde comienza el frío de un ratito a otro, y de la nada llueve. Pero más o menos como hasta las 8:30. 9 tal vez. Yo creo que voy a hacer 1 hora y media aquí y tal vez 1 hora y media en la moradita. Tindón. Las ruedas de los autobuses van girando, van girando, van. Ay, este mapa es enorme. Gracias, mi buen hombre. Usted es el que me hacía falta por colgar, se lo agradezco.
Ya se pueden ir todos. Ni en el Fortnite ni en ningún otro juego. Demostrado. Demostrado que no la tengo puntería en nada. Ay, Dios mío, qué fea esa madre. Ya me perdí aquí. Ayuda. Sepa Diosito cómo subo, porque yo no. Cansado. Se me perdió. Sí, con fluicínico de Erpina. Pues normal. Sí. No me quiere inyectar.
Uy, qué asco esa cosa. Hola, mi dosito, ¿cómo estás? Ay, no manches, ya es súper tarde. No me digas eso, dosito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, ¿y tú cómo te encuentras? Unas conferencias. Ay, no, hombre, como que todo salió mal, no me digas eso, Ro. Cuando los boto y de repente los pierdo. Ay, sí soy, a cada ratito los ando perdiendo. Pero bueno, no importa. Mis misiones se hacen porque se hacen. ¿Betita de Tina? Sí, Betita de Tina. Haciendo las misiones, ya lo perdí. ¿Tú cómo andas, Axel? Qué gusto verte por acá. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿Mande? Ahorita voy. Campea uno para que te lo lleves a la tumba. El rock. Si a mí no me gusta que me lo hagan, tampoco lo voy a hacer. ¿Qué ganas le tienen a este motor, coño de la madre? Tienen 50.000 motores para...
¿Y dónde está el otro tirado? Alex. Y entonces, ¿qué se hicieron todos los demás? Ya los perdí. Ahí ya los voy a dejar ahí que se mueran, la neta. Por groseros. No consigo otro gancho cerca como para llevármelos. No manches, aquí veo una grietecita y ya no hay grietecita. Aquí hay otro gancho. No, pues, GG. Yo no lo quería campear. Al final todos ellos se fueron. Lo trataron de salvar de muy mala forma.
Hola Shorty, ¿cómo estás? Bienvenido. Deme un chance, ya regreso, qué lluvia. ¿Cómo que 8 minutos? No manches, Sharky. Es que mi hermano está mal. Está muy, muy enfermo. Tiene mucha tos. Y pues vamos a ver si no es COVID. Está bien bonito el Kirby. Ay, ya lo sé, yo amo el Kirby. Está mal. Sí, está mal. Bien rellenito y esponjosito. No, esperamos que no, la verdad. Ya lo traen para acá y acá se va a quedar porque, pues ya saben, los cuidados de una madre. Está mal. Ya puedo dejar de ser el payaso hasta que desbloquee el siguiente. El siguiente. La siguiente cosa de los desafíos.
Se me antoja un chocolatito como de esos de del McDonald's. Ya me quedé sin botiquines. O sea, no tienen que ver. Ya, ahora sí. Ya. ¡Ah, sí está la bebetela! Bebetela bonita, hermosa de mi corazón. Usted es la bebé. Qué rico. Ay, este güey está flotando. Ay, sí es Freddy Krueger, qué asco. Dios, tienen patas de araña, qué asco. Ay, qué feo caso con motores patas de araña.
Ajá. It's okay. Qué bueno. Yo creo que ni está jugando porque no le está haciendo daño a nadie.
No, pues ni modo. Me estoy conectando. ¡Yay, lady! ¿Cómo que el nivel 2 sale en 13 horas? Yo te espero, lady. Te espero, lady. Para mientras voy a ver qué salió en la tienda del Fortnite. Ay, a mí también me tiró actualizando en Fortnite, ¿qué onda? Me voy a bañar. Ah, está bien, lady. Me avisas entonces. Todavía son las 7. Sí, todavía me queda como una hora más. Ay, salieron las de la NBA. Ah, esta recibió un estilo extra, lady. Mira, esta creo que tú la tienes. Ah, okay. Ay, qué fea skin.
Esta también está bien fea. Esta es la que me gusta. Pero no sé, maybe. No lo sé. Me voy a echar unas partiditas del Fortnite. Está bien bonita. Esta también. Cosita de Kim, buenas letras árabes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, patrona, por tu host, te lo agradezco muchísimo. ¿Cómo te encuentras? Muchas, pero muchas gracias a todos los que vienen de parte de Kimbicat, se los agradezco muchísimo. Hola, este está en oferta. Este también. Muchísimas gracias por tu like, letras árabes. Y Antonio, muchísimas gracias por tu compartida, letras árabes. Te lo agradezco mucho, pero muchísimo. Espero se la hayan terminado de pasar muy, pero muy bien con Kim. Muchísimas gracias por tu like. ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? Gracias por tu like. Gracias por tu compartida, Antonio. Ay, muchas gracias, mi Kim. Te quiero mucho. Te quiero mucho y abrígate bien porque está haciendo frío. Ah, ¿te compraste ese pack? Sí, me lo compré. Me dolió, pero me lo compré. La verdad, creo que es un pack que vale la pena. Claro que sí, Antonio. ¿Cuál es tu ID para agregarte? Y sí, este también, Benito. Ay, sí, está lloviendo. Cuando lo vi. ¿En serio, Sharky? Ay, qué chido. Me lo compré con un carnalito que vive a la cuadra de mi casa. Y vende de esos tipos de packs. Ahorita te acepto. No, ¿qué estoy haciendo? Yo solo tengo regalote para toda la tienda de Halloween. ¡Hala! ¡Qué chido! Esperando que salgan las skins chidas. Sí, exactamente ese, bro. Me costó $8, que son como 165, $167. Y yo dije, no, hombre, qué ofertón de una, bro. ¿A dónde tan solito con tantas palabras el Sharky? Alto ahí, don Sharkies. ¿A dónde tan solito con tantos pavos? Ay, Sharky, chistoso. Ah, no, sí se ve bien chida esta skin. A mí me salió creo que $21 con los impuestos, no, hombre. Sí, pues me imagino. Es que lo que hace el canal es que los compra en para Xbox en otra región, entonces creo que por eso le sale más económico. Ay, está bien preciosa. Justo por esa skin es que la compré. Porque me gustó un buen sin máscara.
Va, yo jalo. Está hermoso ese paquete. ¿En serio? Hola, ¿de dónde eres? Eso está bien chido. Ya quisiera yo que me saliera gratis, la neta. No, pero qué genial está eso. Y está bien chido que vendas de eso. Yo le estoy dando 120 más info al Invex. Invex 100% legal. ¡Hala! ¡Qué chido! No, pues lo estás dando buen precio. ¿Qué? ¡Qué chévere está eso, la neta! Ya saben, si les interesa algo. Ahí está nuestro buen amigo que vende los paquetes. Este es el cerro. Tengo algo lejos de la zona. Esos dos que me cargo, ¿sabes? Dejo caliente en lo que acabas de partir. Va, 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 Sharky. Yo te invito cuando ya vaya a salir. Un cero construcción apenas. ¿En serio? ¡Hala! Sí, claro, con gusto. Apenas llevas una. ¿Y qué tal has sentido el cambio? ¿En qué jugabas antes? Gracias por ese follower. ¿Cuál es tu nombre? Es que no sé cómo decirte. Ah, mendigo pollito zombie en Xbox. No, pero está chido. Yo siento que en PC llegas a tener una mejoría.
Ay, ya vas tú con esa onda. Me llama Francisco. Okay, anotado. Ataquen entre ustedes, pero no me ataquen a mí. Solo juego en GeForce Now con cuenta RTX 3080. Hola. Una RTX 3080. Y oye, todas las gráficas ya bajaron. Eso está chido. La verdad, sí dan ganas de comprarse una 3080. Ganas no hacen falta, lo que hace falta es dinero. Ala, no, las siguientes son hasta lejísimos. Lo que hace falta es un sugar. Ay, ¿qué? No, concuerdo contigo. Muy, muy sabias palabras, Sharky, la neta. Súper sabias sus palabras, don Sharky. Déjeme decirle que tiene usted toda la razón. Ay, ¿cómo me hackearon? Una disculpita. Gracias por tus compartidas, Shalky. Te lo agradezco mucho. La neta voy a dejar que se peleen en zona. ¿Qué vas con esa onda? Ay, estoy harta de esas cosas. ¡Bestia! ¡No! ¡Hijo de su chingada madre! Desgraciada. ¡Qué buena! ¡Hi, lady! No manches ese güey. Me reinició totalmente. Asco.
No, me reinició bien feo ese wey. Ay, nos vemos bien chingones, Sharky. El baile del papi cuno. ¿Quién más iba a querer jugar? Amo. Qué bien coordinados vamos. Traigamos aquí. A ver qué dice Diosito. Allá voy, Sharky. Ah, bueno, Sharky está bien. Yomar, muchísimas gracias por tu like. Bienvenido. Gracias por tu compartida, te lo agradezco mucho.
Qué lluvia la que hay en mi pueblito. Taran, taran. Uy, qué ofertón. Gracias, Don Sharky.
Y esta parte se escucha raro. Ya lo vi todo, es por su bien. ¿Cómo vas, lady? Yay. Ay, no, se me está trabando. A la bestia. Cámara mortal.
¿Qué tienes de ahorita? Nada, viendo al Sharky. Ay, cómo odio esa cosa. Asquerosa. Uy, no, qué buena Sharky. Qué cosa tan asquerosa esa arma. Ay, no. ¿Ya estás, Lady? ¿Quién sería este carnal? Me alcanza para una skin, pero no sé si esta o esta. Qué difícil decisión. Tiene un piecito humano y el otro es un piecito de hueso. Gracias por jugar conmigo, Sharky. Voy a ir a jugar ya mis últimas partidas del TPT. Me gastaba la tipa de cuerdita. ¡Ay! ¡Ay! Está bien chida. Ah, una manita también es de huesita y la otra manita es de veras. Ay. Bueno, creo que tengo todavía otro día para pensarlo. Hola, adiós, Sharky. Gracias por jugar conmigo. Ahí voy. Ya. Ahora sí ya. Ah. De verdad, yo acabo de ver algo. A ver si funciona. Mira, Lady, son para que te den 100 puntos de sangre. Sí funcionó. Me siento para bien para. Está chido.
Vamos a esperar a que Lady salga de partida. Bese. Dime en chance si. Listo. A la tan chiquitina estaba de llorar. Qué buena foto. Ochenta y cinco. Cantar. Voy a poner música. Ese fue por el otro.
Ah, se lo consiguió. No me gusta esta partida. Ay, no, ya me consiguió. De este ya es el segundo cuelgue, no, no jodas, creo que es el segundo cuelgue. Sí me alcanzaba. ¿A dónde estás? Ay, ¿Estás en la no. casa? No. Ese güey, sí, no. Nada de nada, no manches. Ay, no. Cansada. Vaya parada ya con ustedes, Lady. No sé qué hacer, Verita. Está bien fea esta partida. Bueno, es la de chocolate. Vámonos, Verita. Vámonos, vente. Vente, 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 vente. Yo te hago la curación. Yo digo que tiene esa perk que llevaba yo, que puede ver dónde nos estamos curando. Tírame, pues. Ya no me importa si mi verita. Ya. Choripán todos. Ay, quiero un choripán. Quiero mucha hambre. Y estoy segura que mi mamá no me compró cornflakes para ir a comer con mi avena. ¿Mande? Quería comer cornflakes con avena, pero creo que mi mamá no me compró cornflakes. Ay, también no sé, pero quería comerme un hot dog y no conseguí ni una venta de hot dog camino a mi casa. Bueno, a lo mejor porque está lloviendo un montón. No he visto si ya vino mi hermano también. ¿Qué tiene tu hermanito? Tiene mucha tos. Tiene mucha tos y parece que le quiere dar fiebre. Mi perrito se comió una casi mitad de una bolsa de hachiros. ¿En serio? Yo quiero ser tu perrito. Quiero comer una bolsa de hachis. Hachetos.
lo logré. ¿Qué lograste, Lady? ¿Qué misión? Mis oh. No me acuerdo qué decía, pero oh, ni la entendí. Ahorita tengo que limpiar dos tótems, pero ya hice uno. ¿Qué? Uno más. Llevan tiempo esas misiones. ¿Mende? Oh, no, le está hablando serio. Ah. No worries, thank you. A ver, Verita, tírame tu inglés. My English. No English, no English. ¿De dónde así es mi papá? Tradúceme esto y yo como que, bro, ¿no me mandaste clases de inglés y me pides que te traduzca eso? No manches. Loquillo. La verdad es que sí. A veces le agarro la fea, bien fea. Lo único bueno es que sí me va a dar mi descanso. Yo pensé que no me lo iba a dar. Ah, qué bueno. Ay, sí, yo pensé que no me lo iba a dar y no le había dicho yo nada. Y él me dijo, bueno, ¿para cuándo descansan? Yo sí voy a venir a trabajar, pero a ustedes sí les voy a dar su descanso. Y me quedé como que, ay. ¿Para el jueves o para el viernes? Y yo me quedé, ay, para el viernes. Mejor así tomo viernes, sábado y domingo. Libre, sin hacer nada. Está chido. Ay, sí. Sí, yo también había pedido viernes. Ay, sí. Sí, aunque ya vi que todas las oficinas sí se van a ir el jueves a descansar. Ah, pero vale más. Pues yo ya le dije que el viernes. ¿Qué es festivo? Ajá. Se celebra el día de la revolución de 1944. Hubo un tiempo que que hubo un presidente. Ajá. Ya no me recuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Creo que fue Jacobo Arrabal. La cosa es que creó una denominada reforma agraria. ¿Una qué, disculpa? Una reforma agraria donde le quitaba las tierras a todos los empresarios para dárselas a los agricultores y que ellos pudieran sembrar y cosechar esas tierras. Y como no les gustó para nada, fue donde se armó la revolución. Y lo derrocaron. No recuerdo si lo mataron mientras estaba la guerra. Yo creo que sí. Y ya, y por eso se le llama la revolución. Pero él quería hacer las cosas bien y pues la corrupción no lo dejó. Como siempre. Ajá. Ay, pasó cerca de mí. A ver, apúrate. ¿Mande?
No, al otro bro. Yo me quedé en su lugar con su motor y le dije, ve a curarte y me entendió. ¿Te tiró nada de una? Es que no sabía, no se curó. Oh. Córrele, bro. No puedo ver dónde la colgó. Ya la descolgué. Oh. La estaba medio campeando, qué asco. Ay, ayer me regalaron una sopa ahí con, ¿cómo se llama? ¿Neón? Ajá. Ay, me regalaron una sopa. Qué suerte. ¿Cómo? No entiendo. Me regalaron una sopa en su canal. ¿De quién? ¿De Neón? ¿Sí, así se llama? Oh, yeah. Oh, sí. Oh, qué bueno. Sí. Yo me quedé Yo con la... que. ¡Hola! Qué suerte. ¿Verdad? Mi primera sub con la gringa. Sí. Es mi motor y Ni ustedes no han hecho nada. siquiera le entiendo, pero mi primera sub. ¿Será que le Esa está es la bella cambiando? voz de Lady, sí, y no estás aquí para jugar por nosotros. Pues. Ay, sí, qué asco, te la está cambiando. ¿Verdad que sí? Te lo digo. Medio campero. O sea, sí fui yo en mis partidas como killer, ¿verdad? Pero yo solo buscaba hacer mis misiones. Andaba terminando mi trabajo. Ay, qué buena. Ya lo hice. ¿Dónde lo colgó? Ustedes no están haciendo ni madres, chingan a su mamá. No sé, yo te dejo ahí con un cuchillazo, la mera neta. Oh my God, tengo bella bomba. Esos güeyes no están haciendo nada. Buena ley.
No tengo. Ay, Dios, córrele, Lele. Yo llevo matado la mitad. Wow. Se gana, Brito. Yo espero que sí. Voy a comenzar a reparar otro motor. El otro, quién sabe qué chingadas madres está haciendo. No consiguió gancho, ¿verdad? ¿Dónde estás, Verita? Me lo llevo. Ya te lo llevaste. Voy a la mitad del motor. ¿Me vienes a rescatar, Everly? Ok. ¡Ese chingado otro güey! ¿Qué está haciendo? Lady y yo hicimos todos los motores, no manches. Ay, ya se lo tiro. Qué bueno. Voy buscando una puerta. Me falta como unos 30, 35 segundos. Puerta verita, ¿no? Ajá. Ya unos 5 segundos. No encuentro puerta. Y ya me encontró Verita. Ya viene por mí. Ve por la puerta, Lady. Sálvate tú. No, no. Oh my God, ve por la puerta, ya estoy en la puerta. Ok, vete. Vete. Ya va hacia allá. Bueno. Verita, córrele, Verita. Córrele. No, no creo que lo logre, pero bueno. No, 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 hijo de tu chingada madre. No. Desgraciado. Ay, no. Ay, no, consigo esto, vean nada de esa madre. Ay, Mili, gracias por tu reacción. ¿Cómo estás, Mili? ¿Qué tal está la bebé? Ay, no. Lo bueno es que lograste salir. Ay, hijo de su mamá. Qué emocionante partida. Ay, no.
rota. Y ya me voy a terminar esta grieta. Déjame ver. Ay, no hice inventado todo. Journal of a Moving Picture. Secrets. ¿Yo tengo activados estos desafíos o cómo es eso? Muy bien, ahora tengo que destartalar calabazas. Va. Ay, se inventó ganar unas taquitas de 5000. A lo mejor el viernes. Eso, y toca la pasa. Luego, muchísimas gracias por tu like. Ay, no, me encontré, fue. Ya no es Lady. Es el que parece como el diablo. Ah, creo que es el Oni. Sí. Está bien raro. Ay, me asustó. Tienen la oportunidad de curar al otro por algo. Ay, se lo tiro. Se lo chingo. Sácate. Y tomé otra vez. Sí, no, no digo de.
No, hombre, se va a tirar eso otra vez. Es que él es la obsesión, de plano por eso. Ya se lo chingo, lo tío. Mi padre santo se tiró a los dos. Ay, casa los va a llevar al sótano. Buscando al otro, creo que lo perdió. Para donde ti, Verita. Espérate. Por el otro. Va para allá con ustedes, Lady. Y vaya para allá con ustedes. Me iba a dejar que me viera, pero
consiguió. Se corre, Verita, se corre. Te vamos al sótano, ahí no nos va a buscar. ¿Dónde está el pa? Ahí viene. Cara, lady. Ay, qué desgraciado. Hija de esa mamá. Battery low. Wow, great. Dale, pensaba que me iba a colgar. Mira, te encontraré, mato.